Mira, el coche que acaba de pasar me ha salpicado todo el agua de ese charco dentro del maletero, la mochila, todo eso. Joder. Ay. Menos mal que había cerrado esto. Si lo digo a tener abierto, me lo llena todo de agua y de barro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vlog. Bueno, pues la situación actual es que estoy esperando dentro del coche porque está lloviendo otra vez. ¿Y qué haces haciendo fotos mientras llueve? Pues esa es la idea de hoy. Había visto que venían hacia Madrid una serie de tormentas y de lluvias, y por la orientación y la posición tenía buena pinta para intentar pillar un arco iris o algún rayo detrás de las torres. La cosa es que he planificado, he visto dónde podría caer el arco iris, en qué spot o en qué lugar había un encuadre medianamente interesante, así que me he venido hasta aquí cerca del Pardo, y ahora mismo está medio que llueve, medio que no llueve, así que yo he dejado la cámara preparada, está haciendo un timelapse. Lo voy a dejar hasta que se haga de noche posiblemente, y mientras tanto pues con la otra cámara intentaré hacer alguna foto. Como llueve y deja de llover, pues me tengo que refugiar dentro del coche, como es el caso ahora mismo. A ver si despeja un poco. Voy a mirar en el móvil la planificación. Vale, aunque no lo veáis, tengo una funda de agua y debajo está la cámara, la Sony A7 III con el 28-200, aproximadamente a 50 milímetros, pillando más o menos este encuadre de ahí. Esperemos que lo interesante ocurra ahí. Más o menos el arco iris va a moverse por esta zona, o sea que debería de salir bien. Y nada, tengo la funda esta para que no se moje. También me he puesto debajo de este árbol para que se moje menos si llueve. Y la tengo puesta también porque en esos charcos de ahí pues pasan los coches y llega el agua hasta aquí. Vale, ahora mismo tenemos la tormenta detrás de Madrid, al otro lado de las torres, la podéis ver ahí. Se está moviendo en esa dirección. Y por el otro lado tenemos ahí un claro. El sol va a aparecer por ahí en nada, en 5 en 10 minutitos. Así que si todo sigue igual y entra la luz del sol por ahí, vamos a tener ahí un arco iris haciendo así. A mí me interesa pillar esta parte de ahí donde la montaña. Así que cruzamos los dedos a ver si hay suerte. Todo parece indicar que sí. Rijo, el arco iris hace así. Y de hecho ahí se está empezando a ver un poquito. Así que a ver si hay suerte y se termina de completar. Pues ya se está filtrando el sol por ahí, pero ahora no está lloviendo, pues no tiene que estar lloviendo. Así que de momento no parece que vaya a haber arcoiris. A ver si viene alguna nubecilla en este rato antes de que se meta el sol en la siguiente. Pero no tiene muy buena pinta. No, sí, la luz está muy pero que muy bonita. Al final no ha habido suerte con el arco iris, no ha salido, pero sí que hemos tenido un cielo bastante interesante. Cuando se ha puesto el sol ha entrado luz muy bonito, ¿no? Esto no es así naranjas y rojizos, magenta, esto curioso. Ahora cuando llegue a casa y lo pueda ver tranquilamente en el ordenador, voy a ver si merece la pena, ¿no? Me ha quedado un vlog un poco corto porque no ha habido arco iris ni nada. No sé si juntaré esto con otra salida de dentro de un par de días si vuelven a dar tormentas, o lo subiré tal cual. Así que bueno, ya veremos qué hace mi yo del futuro. Así que nada, si decido subirlo tal cual, dejar un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!